Amigos y amigas, buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a esto que es la tertulia al aire en esta noche de lunes, lunes 24 de octubre del 2022. Ya octubre, mis amigos, tan rápido. 24, ya el próximo fin de semana, ya son los últimos días. El próximo lunes ya es 31, el último día del mes. Y entramos en noviembre, ya es noviembre, mis amigos, a 2 meses de que concluya este año más, ya casi 5 años de la tertulia al aire a través de Radio Alterno, mis amigos. Y bueno, pues yo les doy la bienvenida en esta noche mágica donde tendremos hoy música, música desde el corazón, con una muy talentosa cantautora, amiga de la tertulia. Y bueno, en unos momentos más la vamos a tener por aquí. También estamos esperando a nuestro querido César Cacho que se conecte. No, no, no aparece aún, pero por lo pronto vamos a iniciar con esto comentando que, bueno, pues este fin de semana ya se vio movidito aquí el centro histórico de la Ciudad de México porque hubo muchos, muchos eventos. Entre otros, bueno, pues ya vimos allí desfilar a los alebrijes y también estuvo el evento de los globos aerostáticos en el Zócalo Capitalino, que fue un espectáculo maravilloso, de verdad, mis amigos, en donde pudimos, bueno, apreciar este evento que normalmente se da mucho allí en las pirámides de Teotihuacán, pero ahora lo tuvimos aquí cerca a unas 3 cuadritas de donde estamos transmitiendo aquí en el centro histórico. Y bueno, pues a la actividad, a todo lo que da la actividad cultural, también estuvimos en el evento del sábado de danzón en el Museo de la Ciudad de México con nuestra querida Maru Mosqueda y vino nuestro querido amigo José Luis Cuevas de Veracruz, estuvo bailando danzón con Maru Mosqueda y estuvo fabuloso también con esta danzonera joven de México, en donde, bueno, pues disfrutamos una tarde pletórica de ritmo, de sabor, de música y bueno, baile, baile sobre todo. Pues mis amigos, ya se nota que ahorita ya vienen todos los eventos, ya ven que ahorita estamos en pleno Cervantino y también viene la tradición del Día de Muertos y tenemos también el próximo sábado, 29 de octubre, pues este famoso desfile de muertos que no sé si lo recuerden, pero inició con esta película de James Bond, Spectre, que bueno, pues tenía un desfile allí en las calles del centro de Día de Muertos y ahora ya se hace cada año, a partir de la película se hace cada año y bueno, ha sido un éxito también este desfile. También, bueno, pues vamos a estar haciendo reportajes desde el desfile para la tertulia al aire y bueno, esperemos que nos acompañen. Mis amigos, vamos a presentar a nuestra invitada hoy en la tertulia para no hacerlos esperar más. Yo les voy a leer un poquito de su semblanza y ya ustedes van a escuchar. ¿Quién nos acompaña hoy? Desde muy pequeña, tiene una relación cercana con la música y con músicos de distinta índole. Gracias a su padre, Roberto González, crece conociendo escenarios del país. Forma parte del coro de niños y jóvenes cantores de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y se presenta en varios de los escenarios más importantes de la Ciudad de México, incluidos Bellas Artes y la Sala Nezahualcóyotl. Ha tomado clases particulares de canto con Gabriela Rodríguez de los Folcloristas, Betsy Pecaniz, Adriana Moreno, Nina Galindo. Cursa 2 años de la carrera de canto en la Escuela del Rock a la Palabra y ahí conoce a Betsy Pecaniz, con quien colabora durante 3 años en el proyecto Ave Fénix. Se presenta con ella en la Ciudad de México y otros estados como Zacatecas, Querétaro, Estado de México, San Luis Potosí. Del 2011 al 2021 hace un dueto con Roberto González y se presentan con él o acompañados en la juerga en distintos escenarios del país, de la Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Morelos. En el 2018 comienza a colaborar con Dylan Barroco en el piano e incursiona no solo como intérprete, sino como compositora. Y bueno, pues además de todo, se ha presentado en las islas, ¿verdad?, de la UNAM, el Multiforo Alicia, entre otros. Actualmente trabaja además en el trío vocal femenino Muñequitas de Sololoy, bajo la dirección de Manuel Mulet, en el que interpretan canciones tradicionales de bolero, son cubano, etcétera. Ha grabado en varios discos con Roberto González, Madre Mesoamérica, Para Siempre, Por Ahora, por ejemplo, y bueno,
La Chava de la Martín Carrera, homenaje a León Chávez Teixeiro, en 2011. Alas para un canto libre, que fue un tributo a Judith Reyes en el 2021, y muchas, muchas otras cosas que nos va a platicar nuestra querida invitada de hoy, que es Julia González. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación, por estar aquí en este espacio platicando un ratito, compartiendo algunas canciones. Qué gusto tenerte, Julia, qué buena onda que te das chance de estar acompañándonos aquí en la tertulia y de engalanar esta noche con música y sobre todo, bueno, pues para conocer un poquito más de tu trayectoria, pero también de tu vida, de tu persona, de esa faceta de artista que sabemos que, bueno, pues en estos estados creativos a nosotros nos interesa mucho conocer, ¿verdad? Estas atmósferas que puedes crear o que te inspiran para la creación, ¿no? Pues bienvenida, bienvenida a la tertulia. Platicando de todas esas cosas, ¿no? Que mencionas justamente, de la música, del arte, ¿no? Poco a poquito iremos platicando de distintos temas. Así es, pues mira, pues aquí lo vimos, tú desde muy chica tienes relación con la música, y esto se debió a tu papá, ¿no? Tu papá, digo, bueno, Roberto González, que ya consagrado. También en este mundo, pero bueno, pues ya él te introduce o qué es que, bueno, tú escuchas ya en tu casa, me imagino, este ambiente musical y te integras. ¿Cómo fue esos inicios en tu carrera, Julia, por favor? Pues mira, sí, desde muy pequeña, por un lado, pues mi papá músico y siempre en la casa pues estaba ensayando, o de repente iba a un programa de radio y entonces lo escuchaba en el radio, ¿no? O sea, siempre había ese lado. También en el lado de la familia de mi mamá también les gusta la música, ¿no? Mi abuela o algunos de mis tíos de repente también en las fiestas familiares, todo eso como que también se ponían a tocar la guitarra, se echaban ahí alguna canción. Entonces, desde muy pequeña como que sí estuve rodeada de la música, ¿no? Y de muchos géneros distintos, ¿no? O sea, a mi abuela, por ejemplo, le gustaban nada más los temas, entonces todo otro tipo de cosas como más latinoamericanas, cosas así. También, por el lado de mi mamá y tal, se gustaba mucho a los Beatles, ¿no? O sea, como otro estilo, con mi papá, pues, el son, el rock urbano, o sea, como que estuve ahí un poquito, pues empapado un poco de varios géneros, ¿no? De cosas distintas. Y sí, pues desde muy chiquita estaba ahí, ¿no? Y me gustaba mucho desde muy pequeñita. Ay, yo quiero cantar. Y niña, o sea, de 4 o 5 años, mi papá tenía conciertos y ahí iba yo, me subía al escenario cuando estaban en la prueba de sonido, ¿no? Como para ver que sí Qué estaba buena onda. ¿De cantando. cuántos años estamos hablando, Julia? O sea, tú ya ahí, ¿cuántos años tenías? ¿Unos 4 o 5 años, un poco más? Sí, como unos 4 o 5 años ya era algo que me interesaba, ¿no? De hecho, la primera vez que yo grabé en un disco tenía más o menos eso, como. ¿Cómo crees? Sí, ¿Cuántos años? estuve en un kinder, digamos, que era muy artístico, que se llama Euterpe, en donde la directora era, y bueno, sigue siendo Gabriela Huesca, que hace un montón de música para niños. Y entonces, en esa época grabó un disco. Y en uno de las canciones, pues estábamos ahí los niños, ¿no? Así chiquitos grabando y en una de esas, no sé muy bien qué pasó, porque yo solo estaba como en el coro general, digamos, y alguien pidió que quien iba a grabar el solo, no sé si a la mera hora como que le dio nervios o no sé, y yo dije, ay, yo ¡Qué buena onda! Oye, ¿y qué lo dijo nuestra querida Huesca? Oye, sí te jaló y te dijo, vente, vente, canto. cántame. Sí, o sea, pues no recuerdo así exactamente la situación porque No, pues ya hace muchos no, años. no cabe duda que todo esto también, esto de la música y del arte, bueno, también tiene mucho que ver con el destino o la suerte, no sé cómo te diga, te encuentran, porque pues básicamente la música te encontró a ti, te dijo, vente. Y ahí estabas en el momento preciso y salió tu vocecita ahí en el disco de Gabriela Huesca. La tuvimos ya aquí también en la tertulia, amiga de la tertulia, por supuesto, sí. Estuvo precisamente hace como 4 programas con nosotros platicando de eso. Sí, y estuvimos platicando con Gaby. Y muy, muy genial su música. Digo, es una maestra genial, hace de todo y bueno. Genial, genial. Oye, pues qué gusto saber que esas sinergias
se pudo producir en ese momento. Y gracias a que, bueno, pues también te acercabas por el mundo en donde se desenvolvía tu padre, ¿no? Sí, pues ya también con él, igual, o sea, yo empezaba ahí, te digo, me acercaba cuando había conciertos, me asomaba a ver qué estaban haciendo, qué estaba A pasando. ver, pero entonces aquí pasa una cosa, te voy a preguntar yo. Él sí era de que te daba chance de que escucharas eso, pero no te acercaba un instrumento, o él también te enseñaba y te decía, aprende a tocar esto, o tú eras la que le decías. Pues en ese momento, en realidad tenía, o sea, en la casa, pues sí había así como, tenía una guitarrita, ¿no? Pequeñita, pero como que no la tocaba tanto. En realidad, lo que de más chiquita, pues lo que siempre me gustaba mucho era cantar, ¿no? Ah, muy bien. De chiquita, sí recuerdo, sí, de niña, siempre que ya me iba a dormir o así, me decían, no, pues te contamos un cuento. Yo le decía, no, papá, no, cuenta, cántame una canción, ¿no? O sea, como que siempre era algo que disfrutaba yo, pero sí, digo, había tambores y panderos y no sé, ¿no? Cosas que uno andaba ahí como siempre tocando, como para acercarme a esto, pero sí, siempre lo que más me llamó la atención fue la voz, fue la cantada, Ajá. ¿sí? Entonces, Oye, era. genial. Entonces, bueno, es vocalista, y de ahí ya te entraste por ahí por la voz, cantando. Exacto. Sí, te digo, desde chiquita ya lo hacía y luego. Pero qué chiquita, si sigues, estás bien chiquita también todavía. No, ya no tanto. No, digo Muy chiquita, bueno. no, tenía 4 o 5 años, seis, Oye, ¿no? pero qué genial, ¿no? Sí. O sea, sí era todo un. Pues sí, poco a poco ya fui buscando, ¿no? O sea, claro, ya le iba diciendo, les iba diciendo a mis papás, oigan, pues yo quiero ir a cantar y tal. Y estuve en el coro de la Nacional muchos años, ¿no? Como 7 años estuve en el coro. Porque, o sea, quiero cantar, ¿no? Y de repente eran un montón de horas que había que estar en los ensayos y tal, y luego salíamos bien tarde y tal, y yo decía, no, yo no quiero ir, ¿no? Oye, Entonces. pero ya a los cuantos, por ejemplo, bueno, ya estabas en el coro de niños jóvenes cantores de la Escuela Nacional de Música, de la UNAM. ¿Y a los cuántos años entraste? Mira, yo te voy a preguntar una cosa. Has cantado en Bellas Artes. ¿A los cuántos años ya estabas cantando en Bellas Artes? Bueno. Canté en Bellas Artes, yo creo que será como a los, no sé, como a los 11 años, puede ser unos 10. 11 años, genial. Obviamente no cantaba yo, o sea, era justo en el coro, o sea, En el eran, coro, había claro, sinfonía, pero cantamos la Sinfonía de Mahler, eso sí me acuerdo. Y ándale. estaba el coro de adultos, ¿no? La orquesta, tal, y estaba el coro de niños, y pues ahí andaba yo, ¿no? Entonces, sí, canté eso, en la Nezahualcóyotl canté varios años, ¡Ay, qué un bonito! par más cantamos Carmina Burana, igual el coro También. infantil, ¿no? El coro de niños. Entonces, pues sí, conocí un montón de lugares, ¿no? En este. Pero entonces ya debes de haber adquirido muchas tablas, mi querida Julia. Muchas, muchas tablas, ¿no? Pues sí, o sea, también, pero claro, siempre es distinto, ¿no? No es lo mismo. Cantar, o sea, en ese espacio así gigantesco que sí es así, que sí impone, pero pues como es un montón, ¿no? Estás así rodeado Ibas respaldada de. Bueno, con tus compañeros, sí, del coro. ¿Quién ¿no? era tu director entonces del coro? Era Patricia Carvajal. Ay, qué padre, Que qué sigue padre. su nombre, si todavía se hará, ahora ya no lo sé, pero después de que yo me salí muchos años, ella siguió siendo la directora del coro de niños y jóvenes. Oye, Julia, ¿y cuándo empezaron tus clases con Gaby Rodríguez de los folcloristas? Con ella estuve, pues yo creo igual desde chiquita, no lo sé, como unos, quizás unos 8 años, tal vez, 9, Fíjate. no recuerdo exacto, pero con ella iba y era, pues sí, básicamente de canto. También me enseñó algunas cosas de piano, de armonía, o sea, como que empezó a darme ahí un poco de todo el mundo musical, no A ver, solo. Julia, entonces, bueno, yo no me puedo imaginar cómo eras de niña. Platícanos, ¿eras inquieta con ese hambre de descubrir el mundo? ¿Cómo era Julia González de niña? Pues yo creo que sí era como más extrovertida que ahora. ¿Ah, sí? Sí, yo creo ¿Cómo que sí, crees? justo quería justo averiguar, saber, ver, pero también de repente era un poco así temerosa, ¿no? De saber que toda la gente y tal me daba un poco de pena o así, pero me gustaba mucho como conocer más, hacer más cosas, ¿no? O sea, esto te digo, de repente me ponía a cantar mis canciones, así, y estaba yo así, nada, algo me inventaba, así, ¿no? O sea, como. Genial, genial.
Oye, qué buena onda. Pero entonces, esta forma, digo, al mismo tiempo, por supuesto, tenías tus estudios normales, o sea, estudiabas que primaria, secundaria y todo eso, al paralelo de tus estudios en la música, musicales, en canto y todo esto, ¿no? Los Sí, alternabas. pues tengo que en el coro luego sí era pesado, porque el coro teníamos ensayo 3 veces por semana. Eran 2, 3 horas, creo. Y en las tardes, ¿no? Pues en la mañana, pues sí, iba estaba en la primaria o la secundaria, principios de la secundaria, y en las tardes iba al coro, pero cuando había que montar cosas, así, o sea, que sí había como conciertos grandes, pues eso, íbamos a ensayar a Bellas Artes, o Órale. en algún viaje a Cuba, fuimos a Guanajuato, o sea, como también viajes a otras ciudades, pues implicaba también moverse, ¿no? E ir. Y pedir el permiso de la escuela, ¿no? Y faltar a la escuela y todo eso. ¿Te gustaba? Sí, a mí me encantaba ir, ¿no? Pues, o sea, Genial. también conocí un montón de lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, te digo, fui a Cuba, me encantó ir a Cuba y fuimos con el coro y tal, y digo, fuimos en un momento ahí medio complicado, pero bueno, Oye, qué pero genial. No, pues imagínate todo lo que conociste y las personas que conociste también, ¿no? Pues sí. Julia, vamos a empezar, mira, con los saludos aquí. El maestro Felipe Rayas te manda saludos, buenas noches, nos dice. Qué bueno que estás siguiéndonos, maestro. Hola, hola, saludos. También Raquel Larson Guerra dice, felicidades, Julia. Humberto Jesús Goitia Montes, holis maestro, maestro bello, un abrazo. Ay, mi querido Beto. Beto, te mando abrazos también. También ya vimos tu programa de Los Ángeles, fabuloso. Bueno, a ver si qué día platicamos. Bienvenido a la tertulia y bueno, qué bueno que nos estás viendo aquí con Julia, con nuestra querida Julia González. Gracias, gracias por seguirnos. Ahorita vamos a pasar, a seguir pasando los saludos y también, por supuesto, hay saludos en www.radioalterno.com.mx, mis amigos, si tú vas manejando, si estás haciendo tu quehacer, estás en otras actividades y quieres escucharnos, vete, métete a la página de Radio Alterno en www.radioalterno.com.mx y escúchanos, ahí estamos pues pasando en vivo. Pues acompáñanos para que también conozcas el trabajo de nuestra querida invitada de hoy, Julia González, cantautora. Cantautora, Julia. Bueno, empezaste cantando y ahora compones. Bueno, ya Sí. tienes un rato componiendo. Pues sí, pero no, no tanto. O sea, en realidad, sí, te digo que siempre en lo que me enfocaba más era en cantar, ¿no? En la voz. Siempre fue lo que más he disfrutado, ¿no? Pero también a veces sentía un poco la necesidad de expresar lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Porque como intérprete, tú sabes, me gustó mucho, porque puedes justo cantar las canciones de alguien más que lo dijo de una manera que dices, ah, claro, y te hace todo el sentido del mundo y te identificas, y entonces me encanta hacerlo, ¿no? Pero también de repente decía, bueno, también hay momentos en que hay algo muy específico que yo quiero expresar o que yo quiero compartir, y que entonces empecé ahí a ir componiendo, ¿no? No compongo tanto, ¿no? No, no tengas miles de canciones, ¿no? Pero bueno, ahí están, y ahí van, ¿no? Y van saliendo poco a poco otras, y lo voy. Pues lo voy mejorando, espero, y lo voy trabajando para que cada vez Claro. sea más sencillo. Y sí, o sea, actualmente pues estoy haciendo como un esfuerzo por justo pues presentarme y tener como conciertillos y así con mis rolas, ¿no? Con mis canciones también. Pues dices conciertillos y eso, pero bueno, pues ya lo que hemos visto, bueno, es una cosa ya muy montada y no es nada improvisada, o sea, eres muy modesta, por supuesto, y sabemos que tienes el talento que, bueno, ahorita que te animes, nos vas a compartir una canción, ¿qué te parece? Claro que sí. Sí, cuando tú me digas. Ahorita que te animes. No, bueno, más bien tú dinos, ahorita, bueno, pues estamos conectándonos también con Instagram y Twitter. Recuerden, mis amigos, que también estamos en Twitter e Instagram a través de la tertulia CDMX. Y bueno, pues mis amigos, estamos compartiendo todo lo que publicamos en esta dirección. Y bueno, pues también en Radio Alterno, en la página de Facebook Live de Radio Alterno, si nos estás viendo o nos quieres ver, también. Pues alguna pregunta que le quieras hacer a Julia, ponla ahí y la pasamos al aire, por supuesto. O, bueno, pues interactuar con los comentarios, ¿de acuerdo?
Pues mis amigos, Julia González con nosotros, maravilloso, estamos hablando de esto. Es inevitable poder sacar el tema de tu papá, porque bueno, pues digo, es un músico ya muy importante que bueno, ya como te comentaba, ya consagrado que conocemos y que bueno, pues yo creo que ha influenciado mucho, mucho en tu haber, en tu tarea musical, en tu trayectoria y bueno. Sabemos del talento que él tiene, lo sabemos del tuyo. Mucha gente que no lo sabe, ahorita te va a escuchar cantar, pero bueno, compártenos por favor, o sea, esto que has hecho, ¿ya cuántas producciones has tenido? Pues es que yo he participado en Musicales. varios, como en varios discos, en varias grabaciones, pero mía, así como solista, hasta ahorita todavía no he sacado ningún disco. Como intérprete, digamos, he estado, pues sí, con mi papá Roberto González, grabé en un disco, o sea, ya bien, bien, así como un dueto en el 2010, 2011, que el disco Por Ahora, y luego en el 2016. 7 o 16, para siempre. En esos dos discos ya lo grabamos como dueto. También he participado en el disco que se hizo como homenaje a León Chávez Tecpeiro, donde grabaron un montón de gente, ¿no? Un montón de artistas, ¿no? Bien chidos, ¿no? Grabaron ahí y ahí Bien también tuvimos. pesados, ¿no? Ya grandes. Sí, claro, grandes, grandes Claro, qué artistas. genial. Ahí tuve la oportunidad de Por eso digo participar. que eres modesta, o sea, sí has tenido ahora sí que tus roces con las altas esferas de la música, hay que a todo dar, ¿no? Qué bueno que podemos tener la oportunidad de platicar y que nos compartas eso con el público de la tertulia. Mira, Julia, te voy a comentar. Cacho no se puede conectar, no sé qué pase. Estamos esperando que se conecte nuestro querido César Cacho. No sé qué pasa, que no se puede conectar, pero mientras vamos a seguir platicando, si te parece bien. Y si quieres, ¿por qué no nos tocas una canción, nos cantas una canción, nos interpretas? ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a Julia y tú dime, ¿qué nos vas a interpretar, Julia? Pues mira, una canción es una especie de blues, no exactamente, pero bueno, es como una especie de bluesito que escribí hace varios años. Era un poco una canción de amor, pero es ese momento en el que uno decide ya como compartir su vida con alguien más, ¿no? Entonces, Ah, muy bien. ¿Esta la es. escribiste tú? Sí, las que voy Ah, a estar excelente. buenas las escribí yo. Excelente. ¿Cómo se llama? ¿Tiene Esta título? se llama Lento. Ah, muy bien. Muchas gracias. Pues con ustedes, mis amigos, en Radio Alterno, en la tertulia al aire, Julia González, con esto que es Lento. Adelante, Julia. Y tras varios años compartir mañanas puertas sin ventanas y tomar el tiempo ser recuerdo Gracias.
Muchas gracias, Julia. Esto fue Lento con Julia González, de Julia González, para todo el mundo, mis amigos. Ya estamos con César Cacho, mi querido César. Bienvenido a la tertulia. Aquí ya estamos con Julia. Te extrañamos, mi hermano. Qué bueno que te pudiste conectar ya. Muchas gracias, bueno, bienvenida, Julia. Muchas Gracias. gracias a la tertulia al aire. Y bueno, pues por desgracia, estas de las cuestiones tecnológicas, pues a veces nos afectan un poco, ¿verdad? Pero ya estamos aquí. Ya estás aquí, mi querido Cacho. Qué bueno que ya te reuniste aquí con nosotros a esta fiesta, a esta tertulia, que muy sabroso. Ya estuvimos platicando con Julia de sus inicios. Estuvimos, no sé si ya, si nos estaba siguiendo el Sí, programa, claro pero. que sí. Ah, bueno, pues entonces ya intégrate a la charla, porque ahorita estaba sabrosa la plática. Acaba de interpretar Lento, Julia González ya nos comentó que esta rolita, bueno, pues es ahora sí que al ritmo de blues. Y bueno, pues esto habla de estos momentos en los que ya nos decidimos ya tener una relación con alguien, ya tal vez ya vivir con alguien. Y bueno, esta etapa que a todos nos emociona, ¿no? Mucho de la vida en pareja. Y ahí está Lento, mi querida Julia. Gracias por compartirlo, qué padre. Y bueno, pues aquí está César ya. Vamos a platicar, César. ¿Qué te parece? Claro que sí, vamos a platicar con mi queridísima Julia. Obviamente se nota la influencia de nuestro ya desaparecido amigo Roberto González, pero hay algo muy importante, independientemente de lo que Roberto fue para ti, obviamente tu padre, un gran compañero, un gran maestro para ti, pero también tienes un apoyo en cuanto a tu madre. Cuéntanos de tu madre. Claro que sí. Bueno, pues mi mamá, ahí hace rato ya vi que mandó saludos, o sea, Claro que sí. me está escuchando. Sí, bueno, mi mamá es psicóloga. Ella, siempre yo, pues desde muy chica en realidad tuve muy buena relación con mis papás. O sea, yo soy hija única, entonces siempre fui, o he sido pues muy cercana a los dos, ¿no? Pero mi mamá pues siempre teníamos como otro tipo de acercamientos, ¿no? Porque con mi papá, pues, justo la música era como lo que más nos juntaba, nos acercaba. Pues, bueno, mi mamá siempre ha disfrutado, como decía hace rato, ¿no? Algunas bandas, con mi mamá, por ejemplo, los Beatles, y de repente, como ciertas cosas de música más en inglés y cosas así, que siempre he compartido con ella, también en esta parte más musical. Pero bueno, con ella, además, hemos compartido mucho como la pasión por la lectura, por los libros, ¿no? Yo estudié letras, ¿no? Literatura también. Entonces, como que esa parte también hay siempre muy, muy cercana, ¿no? Con ella. Y bueno, ahora pues evidentemente que ya, ahora que ya no está mi papá, pues también es otro tipo de relación, ¿no? Otras maneras de Claro, relacionarse, obvio. en las que siempre pues ahí estamos, y ella pues siempre se ha sido un gran apoyo, ¿no? En todo esto, siempre que tengo conciertos, va, oye mis programas, o sea, como que siempre está ahí muy, muy al pendiente, ¿no? De lo que estoy haciendo, y para mí eso es bien importante, ¿no? Siempre saber que tengo el toquín y ahí está, o que estoy en el programa y sé que me está oyendo, y eso es como, pues es bien bonito, ¿no? Saber que está ahí Claro. también ese apoyo, ¿no? Entonces, Por supuesto. claro, obvio. sí. Fíjate, hay otra cosa muy curiosa. El programa, la tertulia al aire, sin darse ese cometido, sin ser ese objetivo, nos estamos dando cuenta de que la mayoría de los invitados que están viniendo somos, y los que estamos aquí en esta tertulia, somos
partícipes o fuimos partícipes del CCH. Tú también fuiste CCHera, ¿verdad? Ah, también, sí, Julia. Sí, yo estuve en el CCH Sur, que justo, bueno, es otra cosa que, como dices, también lo comparto con mi mamá. O sea, mi abuelo, mi abuela materna, fue de las fundadoras de los CCH, dio clases en los CCH muchos años, y bueno, mi mamá y mis tíos, pues todos fueron al CCH Sur, y pues ya cuando me tocó también fui, mis primas que me siguen también fueron al CCH Sur, y ya como una tradición ahí familiar estar en el CCH. No, bueno, viene esto de a coalición, porque por ejemplo la semana pasada tuvimos a Kench, que fue CCH también, Luis Edgar, CCH, yo CCH, Escapo. Obviamente a Milo, Ismael Colmenares. Milo también, CCH, dijo, ahí sigue, Maya, y sigue trabajando. CCH, y él sigue en el CCH, ¿eh? Sí. Y él sigue en el CCH. O sea, el CCH, ya debíamos de cambiarnos. Sería CCH al aire. Ándale, CCHeros al aire. Invitados de CCH. Qué buena onda, ¿no? Sí, claro. Qué genial. Oye, tú, Cacho, ¿tú fuiste al Oriente o al Vallejo? Oriente. Al Oriente. Uh-huh. Julia, al sur. Entonces. Yo al Escapo. Al Escapo ya hay variedad. Ya. No, bueno, todo, ¿eh? Y como te comento, yo conocí a Milo y a Mayra ahí en el Oriente, ¿no? Uh-huh. Genial. Claro. Genial. Oye, qué buena onda, digo, pues se habla muy bien del CCH, o no sé si bien habla bien, porque bueno, pues aquí hay gente que, digo, nos dedicamos al arte, a la cultura, y que, digo, además de todo esto, hacemos lo que nos apasiona, ¿no crees, Julia? Yo creo que también ese es el secreto de la felicidad, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues sí, yo creo que siempre hace bien hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Porque pues no solo, o sea, pues lo disfrutas, ¿no? Al final. Pero no es estar ahí encerrado todo el día en un lugar haciendo algo que ni te gusta, ¿no? Pero entonces, pues sí, poder hacer lo que uno quiere y lo que uno disfruta es, pues es bonito, ¿no? Y claro, pues, se disfruta muchísimo más, ¿no? Así es. Venga, Cacho. Bueno, has comentado que realmente tienes una diversidad de interpretaciones, una inmensidad de ritmos. ¿Dónde encajas más? Ay, pues no lo sé. ¿Dónde te sientes más a gusto? No, te lo comento porque en el trío que haces con estas muchachas que se llaman, ¿cómo se llama? Las muñequitas de Sororoy. Ándale. Es para mí un trabajo extraordinario. Cuéntanos de ese trabajo. Claro que sí. Sí, mira, en ese, o sea, en ese proyecto lo que más disfruto es que un poco retomo todo lo que aprendí en el coro, ¿no? Porque es esta cuestión de hacer armonías, hacer tres voces, ¿no? En este proyecto somos tres voces, ¿no? Femeninas. Es música, es como son cubano y bolero, básicamente. Hay algunas otras cosas por ahí, pero eso es como la base del proyecto. Pero lo interesante es justo que es a tres voces, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo soy la voz prima, con la primera voz, entonces voy hasta arriba casi siempre, es como la voz más aguda. Luego mi compañera Brenda Solís es la que hace la segunda voz, que tiene su dificultad porque pues, uno tiene que estarse ahí manteniendo sin irse ni para arriba ni para abajo, ¿no? Y en la tercera voz, en la voz más grave, está Susana Cerraldes, ¿no? Entonces ella es la que pues, tiene la base, ¿no? De todo, pero para mí es un trabajo bien interesante porque justo a mí me encanta, desde que estuve en el coro, me gusta mucho cantar a voces. Es algo que disfruto mucho, ¿no? Porque uh-huh. Es esta cosa de escuchar las otras voces, que está toda la armonía en la voz, ¿no? Y que ahí se llena todo el espacio, ¿no? Es algo que me gusta mucho y que con este proyecto justamente pues explotamos esa parte, ¿no? Ellas también son grandes cantantes, ¿no? Y creo que hacemos ahí se hace un buen sonido, ¿no? En el que se complementan las tres voces, ¿no? Sí, es muy interesante, eres una persona muy joven, tienes 29 años, bueno, vas a cumplir 29 años, ¿no? En estos días. Sí, ya mero. Es lo que le digo. Exactamente. Entonces, lo curioso es que tengas el conocimiento musical que tienes, porque a pesar de tus 29 años, tienes una amalgama musical muy grande. Y obviamente, volvemos a repetir, es parte de tu señor padre, de Roberto.
pero también es obviamente granito tuyo. ¿Qué te da por ir investigando y conocer la música? Pues creo que, como le decía hace un rato a Luis, es que creo que lo que más me gusta justo es la voz, es explorar la voz, ¿no? Entonces creo que por ahí es por donde más he buscado, más he explorado. O sea, he tomado clases o a veces no clases en sí así como regulares, sino de repente algunos cursos o algunos talleres con distintos cantantes de los que he aprendido como distintas cosas, ¿no? Y de ahí también un poco es como agarrar lo que uno le sea más útil o más disfrute hacer, ¿no? Porque de repente hay cosas que puedo decir, bueno, ok, ya sé hacer esto, pero quizás eso no es algo que yo quiera como explotar a la hora de hacer mis canciones, no es algo que, ¿no? Pero esto otro digo, ah, esto sí, esto, si canto así, tal vez va a sonar distinto. Y entonces creo que esa, como ese interés de la voz es el que me ha llevado a distintas cosas, ¿no? O sea, he tenido clases tanto con cantantes que se dedican más justo a lo popular, ¿no? A lo más como Gabriela Rodríguez, a los folcloristas, ¿no? Están más en la parte más, pues sí, como de música latinoamericana, folclore, etcétera. Pero por otro lado también he tenido maestras como Betsy Pecanín, Sonina Galindo, que son bluseras, ¿no? Entonces, ahí pues, otra cosa, ¿no? Entonces, como ir agarrando así un poquito de todo, me ha permitido ir haciendo mis canciones, porque me hace un rato que me mis temas, no, creo que en realidad no lo sé, o sea, son cosas que son tan distintas, pero que al final todas las disfruto, ¿no? O sea, no es, o sea, aquí, por ejemplo, esta última canción te decía, no es que sea un blues, así, no lo es, ¿no? Así, tal cual, pero pues tiene ahí como ciertos sonidos, ¿no? Ciertos acordes, ciertas cosas que pueden recordar un poco a su. Y entonces justo es como ir jalando un poquito de las distintas cosas que he aprendido, que he conocido, e ir haciendo como ese espacio en el que justo yo lo disfruto, me siento cómoda y me Algo gusta. nuevo, ¿no? Tu propio estilo, tu propio género, o algo que tú ya has hecho, que es auténtico tuyo. Y eso me gusta, eso es genial. Sí, Eso es pues genial. mezclando un poco lo que me gusta, lo que he aprendido y poderlo ahí combinar para que A sea todo mío, dar. ¿no? Eso ya lo definiste, tú ya definiste tu género que tienes, o puedes sacar a lo mejor en tu disco como solista varios géneros, Pues es que justo porque hay los distintos dominas, digo. estilos. O sea, ahorita verán otras de las canciones, pues no, que voy a mostrar al ratito, pues no suenan así como esta otra, ¿no? O sea, hay distintas cosas, ¿no? Hay cosas que suenan más hacia el blues, un poquito más hacia el rock. Hay otras que se acercan más hacia los sones, ¿no? Porque también, digo, no al son jarocho así tal cual, pero bueno, más como así ese tipo de música, porque son otros sonidos que también. Y otros ritmos que también conocí desde hace ya varios años y también disfruto mucho, ¿no? Así es. Hugo Serna dice: yo creo que vas a ser la más famosa y talentosa de UTP, de UTP. Muchas gracias. No, pues la verdad no lo sé, hay muchos, pues ahí sí como desde chiquitos a todos nos, pues era muy musical, ¿no? Ese entorno, quién sabe, a lo mejor también haya muchos más, la verdad no sé quién que sea de UTP. A otras cosas. Por ejemplo, me acuerdo una chica que iba conmigo en mi generación, ya ahora más bien es como física o geógrafa, una cosa así. Ay, sí, no sé Ah, fíjate, es otra cosa totalmente diferente. pero quizás muchos otros también por ahí anden por estos mismos caminos como pues, del arte, ¿no? Pero muchas gracias. Claro. Ahí está el saludo de Hugo Serna. Oye, bueno, pero aquí digo, es una cosa importante que nos esté regalando ahora, bueno, esta oportunidad de escucharte, de poder conocer lo que tú creas en estas canciones. Y qué bueno, pues qué bueno que no te fuiste a trabajar de física, ¿no? O sea, ya sería mucho. Con No, todo no, este bagaje en musical, con letras. todas estas influencias musicales, pues nos regalaras un premio Nobel. Bueno, pues no estaría mal, pero qué bueno que nos La regalas canciones. física es así de plano, no era para mí. Casi, casi, bueno, no casi, de hecho, estudié, saliendo del CCH yo me fui a economía, más bien, eso fue lo que pues Economía. en la UNAM, pero Fíjate. hice un año y dije, no, esto no es para mí. Y dije, no, Y que esto. te vas a estudiar letras, ¿o qué? Sí, dije, no, mejor, mejor, me fui a estudiar letras inglesas, igual en la UNAM. ¡Uy, qué bien! Más bien la. Y aparte también de cantar, Sí, ¿escribes o nada más es letras
para estudiar, para, no sé, Bueno, como estudié letras inglesas, escribir. o sea, en realidad doy clases de inglés, por un lado, y hago Ajá. traducciones también. O sea, eso es lo que hago que sí tiene que ver con mi carrera, digamos, con la licenciatura que elegí. Ah, mira, genial, genial. Venga, Cacho, venga. Yo sé que tienes muchas cosas que quieres preguntarle a Julia. No, claro, vamos. Obviamente, el hecho Venga, te voy a dejar un ratito con ella para que platiques. de tener, haber estado haciendo trabajos, bueno, repetitivamente con tu padre, con Roberto, pero también realizaste cosas muy buenas con Betsy, y de hecho, en la canción Lento, no sé qué tanta influencia haya, pero obviamente se ve el viento de Betsy, también de Nina Galindo, y fíjate que te voy a comentar algo. En la mañana estaba escuchando un trabajo tuyo junto con Ampersand, con nuestro queridísimo Kevin García y Sindhu Cano. Estaba yo escuchando la canción El Huerto, por cierto. Y me llamó mucho la atención porque viendo el trabajo o escuchando ahorita el trabajo que está realizando en cuanto a lo que es el canto de coro. Con Sindhu como que se llevaron muy bien esa formación y me encantó. Pero independientemente de ello, has trabajado con gentes que verdaderamente creo han influido en tu trabajo. ¿Quién más ha influido? Además de nuestro queridísimo Roberto. Pues bueno, sí, o sea, de lado, digamos, con el trabajo que hice con mi papá, en los últimos años él justo formó este grupo que le llamaba La Juerga, que no siempre eran los mismos, ¿no? Variaba un poquito, pero en donde estaban justamente Kevin y Sindhu, ¿no? Desde hace ya muchos años. Entonces, ese video, hace rato justo también me lo enseñaba Luis, fue un homenaje que hicimos a mi papá ya que él había muerto, entonces ya estábamos nada más nosotros. Pero en realidad nosotros ya habíamos tocado juntos con mi papá, ¿no? Hace muchos años. Entonces, claro, o sea, con todos ellos, con Kevin y Sindhu, y bueno, ahí anda también en la juerga, pues está Josué Vergara en la batería, en el cajón, Juan Cubas Friedman en la guitarra, también Jorge Cortés en el bajo, que la verdad es que todos son grandes músicos, ¿no? O sea, yo los admiro mucho y he aprendido mucho de ellos, ¿no? Entonces, de ese lado con mi papá, pues por ahí también. Y creo que del otro lado, justo en la parte más como hacia el blues, con Betty yo aprendí muchísimo, ¿no? O sea, con ella estuve, primero la conocí en la escuela del rock, entonces empecé a tomar clases ahí, después ella ya no dio clases en la escuela, pero yo seguí tomando clases particulares con ella, y después me invitó a participar en este proyecto de Ave Phoenix, ¿no? Que fue un momento en el que ella, pues por distintos problemas de salud ya no le era posible cantar, ¿no? Como lo hacía antes. Entonces un poco ella como que platicaba, rapeaba, ¿no? Un poco así, y yo hacía más la parte más cantada, ¿no? Y pues con ella, no solo con ella, o sea, con ella y con todos los músicos que estaban en esa banda, ¿no? Porque está, no sé, en el cello Mónica del Águila, que es impresionante, en los arreglos musicales y en la guitarra está Jorge García, ¿no? Que también toca con Nina. Está Felipe Sousa, o sea, como que los escuchaba y si era así de guau, wow, ¿no? Entonces ahí también como que, pues era otro mundo, digamos, era otro, pues ahí pues era muy blues, ¿no? Muy hacia el lado del blues. De este otro lado con mi papá pues también era, y con los Ampers y tal, era, pues ya hacía el rock, el bluesecito, pues también como el más lo jarocho, el son jarocho. Entonces como que me fui empapando un poco de todos ellos, y después de varios años de cantar con Betsy, estuve como 2, 3 años con ella. De hecho, ahí también hubo un punto en el que hicimos justo una cosa vocal, ¿no? Porque ya no era solo yo, éramos tres voces, ¿no? Entonces había otras dos cantantes igual haciendo tres voces, ¿no? De repente. Y últimamente, después de eso, empecé a tomar clases con Nina, Galindo, ¿no? También, pues también blusera, ¿no? Que además, o sea, Nina y Betsy, las dos bluseras, pero las dos con un estilo muy distinto y muy particular, Completamente diferente. ¿no? Entonces, yo con Nina, pues también con ella estuve varios años tomando clases y esto, y bueno, últimamente, pues de repente he estado tocando un poco con ella, o sea, de repente ya tiene un toquín y me dio chance como de abrirle, ¿no? Hace un par de meses,
Ahora estoy con ella en, pues grabó su disco en vivo, se grabó hace un par de meses y ahí estuve haciendo voces junto con Elena Garnés, que también es una gran cantante, ¿no? Y nosotras dos ahí le hicimos, pues ahí corito, ¿no? A Nina, o sea, como que sí son un montón de estilos y creo que sí, todos ellos y no solo con ellos con los que he trabajado, o sea, también a los que me ha tocado ver, ¿no? O sea, de esos mismos grupos, pero, o sea, cuando mi papá tenía conciertos o tal, de repente ver, no sé, Almas Tuerzo, o ver a Rafa Mendoza, o sea, ver a un montón de gente que también los veía y quizás no he trabajado con ellos directamente, pero pues Pero también así, los he visto exactamente. y los, ¿no? Y he convivido con ellos y eso, entonces también han estado, por supuesto, ahí presentes, ¿no? Mi querida Julia, ¿qué te parece que nos invites con un par de canciones? Claro que sí. A ver, pues les voy a cantar una, miren, para que vean, este es, que no suena como blues, esto es más como, pues bueno, a ver cómo lo escuchan, pero es otro estilo, es una canción un poco triste en general. Luego de repente sí escribo muchas canciones cuando estoy triste, pero bueno, esta es una canción que, pues es una canción de despedida, ¿no? De repente pues se nos van las personas que queremos, que admiramos, y bueno, esta es una canción de así de despedida, y esta se llama Mi Paloma Azul. Mi paloma azul se ha ido, se ha ido. Mi paloma azul no vuelve a llamar. Voló para el horizonte y a los brazos del destino, a los brazos del destino. Voló para el horizonte. Me dejó por el camino con el canto del zonte, con el canto del zonte, me dejó por el camino. Con una y con tantas voces plasmadas sobre el papel, plasmadas sobre el papel, con una y con tantas voces, solo así podré saber sus pensamientos veloces, sus pensamientos veloces, solo así podré saber. Mi paloma se ha ido, mi paloma azul no vuelve ya más. Mi paloma azul se ha ido. Mi paloma azul no vuelve ya más. Voló para no volver, para no sentir penares, para no sentir penares. Voló para no volver. Y no deja de doler el saberme sin sus mares, el saberme sin sus mares no me doler. Ella dijo sabiamente, aunque duela alguna vez, aunque duela alguna vez, ella dijo sabiamente, siempre hay que mirar al frente, no dejar de florecer, no dejar de florecer, siempre hay que mirar al frente. Mi paloma azul se ha ido. Mi paloma azul no vuelve ya más. Mi paloma azul se ha ido. Mi paloma azul no vuelve ya más. Oh.
Excelente, excelente. Gracias, gracias. Oye, es como huapango este, ¿no? Tiene como huapanguito Sí, ahí, ¿no? exacto, suena más hacia allá, eso que les decía, o sea, como que sí es un poquito ahí de, pues de distintas Oye, cosas, ¿no? me sorprende hasta huapango, ¿eh? Mira cómo ves, César. Genial. No, bueno, te digo, la diversificación dentro de la musical, dentro de lo que es Julia, lo que yo he investigado, lo que yo he visto, pues obviamente, pues al tener todos estos monstruos de la de la música, pues obviamente tiene que tener todo ello, ¿no? Y es una meta. Pero es un poco Vamos a de. escuchar otra cosa, no sé. Ah, pues claro. Perdón, ¿cómo, Julia? Adelante. No, Discúlpame que te interrumpí. no te preocupes, que eso, que es una mezcla justo de distintos estilos, de distintas cosas. Pero Pero sí. queremos seguirte escuchando, Julia. Si tú eres tan amable de compartirnos otras, no sé, otras dos canciones, porque, bueno, nos restan un poquito más de 5 minutos de programa y queremos escucharte, por favor, Julia. Mi querido Luis Edgar, ¿qué te parece? Les voy a Venga, proponer algo César, más. César, adelante. Que sea una canción, hagamos el cuestionario y terminemos con la canción que obviamente le pedí a mi queridísima Julia. Sí, está perfecto. Adelante, adelante. Bueno, pues esta es una Por canción. favor. Hubo una época un poquito en que de repente hacía mis conciertos y todas mis canciones eran un poco como la anterior, y entonces ya la gente me decía, oye, están bien deprimentes tus tocadas, ¿no? O sea, como que sí me decían, todo está bien triste. Entonces, como que me fui pensando, bueno, voy a hacer unas canciones que sean un poquito más alegres, un poquito, ¿no? Para no deprimir a la banda. Pero, entonces, bueno, esta es una canción que, pues, pues de una relación que terminó. Pero que pues no fue una relación así que horrible ni nada, solo fue como que terminó y fue un poco un alivio, ¿no? Como decir, ay, ya, fin, ¿no? Y entonces un poco pues se llama así, se llama Ay, que se acabó. Okay. Como tres distintas rolitas para que vean un poco de lo que hago, ¿no? O sea, Diversidad, exactamente.
como que justo hay como distintos estilos, distintas cosas, ¿no? También son canciones que he escrito como en distintos momentos, ¿no? De la vida. Y pues nada, eso es como un poco de lo que hago y en lo que ando últimamente. Claro. Genial, genial. Pues vamos, si te parece bien, mi querido Cacho, al cuestionario de pros, ¿te Claro parece que bien? sí. Bueno, Julia, mira, a todos los invitados a la tertulia les aplicamos este cuestionario de pros. ¿A ti te lo han aplicado? No, qué miedo. Ya me puse nervioso. No, 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 Bueno, tranquila, no mira. pasa nada. Bueno, fíjate bien. Este cuestionario es de preguntas, por supuesto, reveladoras, sí, pero para conocer el lado humano de nuestros invitados. Tú estás en la libertad de responder y si no, me dices tú, yo no, eso no lo respondo, la que sigue y nos vamos, o ya no quiero, me voy y te desconectas y adiós. Esta es en la libertad, ¿eh? Pero bueno, pues yo te Ya pido me puse permiso de nervioso. hacértelo. Okay, ¿De está acuerdo? bien. Está bien, a ver qué, cuáles son las preguntas. Bueno, ¿qué onda este cacho? ¿Lo tienes ahí a la mano? Aquí lo tengo ya. Entonces, ¿qué preguntas quieres? ¿Quieres empezar? Tú empieza. Yo, órale, pues. Tú comienza, ajá. Bien, la primera es, a ver, Julia, platícanos, ¿cuál crees que sea el principal rasgo de tu carácter? Híjole, pues soy creo que soy un poco introvertida en ciertas cosas. De repente me da así como nervios. ¿Qué cualidad Okay. aprecias más en un hombre? Yo creo que sea divertido. Que me haga reír, que me la pase bien. ¿Y en una mujer? Pues también, o sea, yo quiero pasármela bien. Entonces, que con quien pueda disfrutar un rato platicando y teniendo una buena conversación. La Muy bien. respuesta obvia de tu edad. 28, casi 29. Por eso digo que la respuesta propia de tu edad. ¿Qué esperas de tus amigos? Pues tener a alguien con quien se pueda contar, ¿no? En un momento de, tanto para pasársela bien y divertirse, como para hacer un momento de crisis en la vida, que pueda estar ahí, que sepas que cuentas con esta persona. ¿Cuál crees que sea tu principal defecto? Creo que mi principal defecto es que soy como que me juzgo mucho a mí misma. ¿Tu ocupación favorita? Cantar. ¿Tu ideal de felicidad? Pues creo que viajar, disfruto mucho viajar. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Mi mayor desgracia, pues creo que lo peor que me ha pasado en la vida es perder a la gente que quiero. Bien, si no fueras lo que eres, ¿qué te gustaría ser, Julia? Pues, sabes que hago un poco de todo, entonces hago varias cosas que disfruto. O sea, por ejemplo, mucho tiempo dije, ay, quería estudiar repostería, ser chef y cosas así. Entonces, pues no, nunca lo hice así tal cual, ni tengo una panadería ni nada, pero de repente sí me pongo a hacer galletas y venderlas y cosas así. Entonces, también es algo que me gusta mucho hacer y lo hago. Entonces, pues sí. Genial. Si no vivieras en México, ¿en qué país te gustaría vivir? Híjole, ahí sí no lo sé. No sé en cuál. Porque, México, no hay dos. no, bueno, o sea, hay otros países que conozco y que he disfrutado, pero no sé si para vivir, porque una cosa es visitarlos y otra cosa es ya vivir ahí. Exactamente, por Por supuesto, eso por supuesto. Como México, no hay dos. Bien, Julia, estas preguntas pudieran parecer muy triviales, pero son muy reveladoras. Así es que, dinos una cosa, ¿cuál es tu color favorito? azul. Muy bien. Oh. ¿Y la flor que más te gusta? Los tulipanes. ¿Tienes algún ave favorita? ¿Un pájaro que prefieras? ¿Un ave? No. Me gustan los búhos, pero creo que es más por lo que simbolizan, o sea, como esta cosa de sabiduría y así. Y los colibríes, me gustan mucho los colibríes. Ah, mira.
Vamos a hablar de literatura, tus autores favoritos en prosa. Pues, híjole, he leído muchos, pero en este momento estoy muy clavada con la literatura como nórdica y novela negra y cosas así. Entonces, leo mucho Henning Mankell, Nesbø, Stieg Larsson. Pero bueno, muchas cosas. Pero ahorita estoy como así clavada en esto. Qué bueno. Genial, genial. ¿Y tus poetas favoritos? Al menos coméntanos de dos o dinos dos de Pues tus sí, favoritos. poesía nunca he leído mucho. Nunca ha sido como mi fuerte, pero bueno, a Shakespeare lo he leído mucho, por justo entre la escuela y tal. Otra de mis poetas favoritas, debo decir que me encanta leer a mi abuela era poeta, también disfruto leerla, María Guerra. Y pues sí, te digo, poesía no leo tanto, pero bueno, esos son un par que sí. Muy bien. Un héroe de ficción. Héroe de ficción. Híjole, no sé, me gustan muchas novelas. No se me ocurre así un héroe en específico que te diga así, no lo sé. Una heroína. Soy fan del Señor de los Anillos y me gustan muchos. No hay muchos personajes femeninos, pero bueno, los tres que hay ahí pues, me gustan. Ah, muy bien. ¿Tu compositor favorito? Híjole, no, no sé. Hay muchos, porque creo que en distintos momentos de mi vida ha habido uno que de repente me marca, de repente en otros momentos hay otro que me identifico mucho con sus canciones, entonces no lo sé. Hay muchos. ¿Tu pintor favorito? Ay, pintor favorito. No, pues tampoco te puedo decir. Así que no, Venga, pero gacho. diga Ok, un héroe en la ¿Cómo? vida real. ¿Héroe en la vida real? Ay, mira, va a sonar muy trillado y así, pero bueno, creo que la persona hacia la que siempre he admirado y así, y por muchas razones muy distintas, es mi papá. Obvio. Genial. Bien, ¿tienes algún nombre favorito? Nombre. No, Que te guste. no en específico. No, hay muchos nombres que me parecen muy bonitos, pero también a veces creo que hay nombres que de repente a uno le gustan mucho y luego conoces a alguien que se llama así y no te cae bien y entonces ya no me gustó el nombre. Pues a mí no me importa, pero mi nombre favorito es Wenceslao. Órale, ¿no? Imagínate. Bueno, venga, cacho. ¿Qué hábito ajeno no soportas? ¿Qué hábito ajeno no soporto? Déjame pensar. Hay ciertas cosas de, como creo que eso me hace un poco obsesiva porque estudié letras, entonces hay ciertas cosas de lenguaje, de repente ciertas frases que la gente usa y que de repente me Te causan choque, un te poco de chocan. igual. Te chocan. Ok. Bien. ¿Y qué es lo que más detestas, Julia? Depende de esto, es que depende, ¿no? De comer o de cosas de cómo es la gente o de qué, porque es No, lo que muy más amplio. detestas, debe de haber algo. ¿Qué más detesto? Pues no, pues de repente la gente como poco auténtica o como que la gente que actúa de una manera pero luego actúa de otra, como ¿Hipócrita sí, o incoherente como o qué? incoherente, ¿Insensata o algo así? Ok. ¿no? Bien. Una figura histórica que te ponga mal o te caiga mal. Una figura histórica que me caiga mal. Uy, no, pues que hay un montón. Un montón, Una no nada sé. más. Si no soporto y me caiga mal, Hitler. Ah, bueno. Bien. Un hecho de armas que admires. ¿Hay algún hecho de armas que admires? Hecho de armas, o sea, como de una Una guerra o guerra, así, por ejemplo, la batalla de Puebla, la toma de la Bastilla, digas, esta guerra, yo no soy violenta, pero esta guerra tenía que suceder por esto y esto y esto.
Algo que tú Sí, admires, algún hecho de exactamente lo armas. mismo, pero bueno, la lucha de las mujeres, por ejemplo, las sufragistas. No es Okay. una guerra, pero bueno, ahí estaban luchando contra No, varias claro, cosas. claro. ¿Qué don de la naturaleza Venga, te Cacho. gustaría poseer? ¿Qué don de la naturaleza? O sea, ¿cómo? ¿Qué virtud desearías poseer? Ok, así como virtud, pues tal vez ser más paciente. Híjole, voy a preguntarte esta, no está muy padre, pero dice, ¿cómo te gustaría morir? Ay, dormida y no enterarme. Supongo que es lo menos Te común, avisen al día siguiente. ¿no? ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? Entonces soy un poquito depresiva de repente, como tristona, así. Ajá. ¿Qué defectos te inspiran mayor indulgencia? Ay, no lo sé. Okay. No lo sé. Venga, Fecho. ¿Tienes un lema? No, más bien voy viviendo ahí con lo que se vaya presentando. Okay. Si pudieras tener la oportunidad de tomar de los hombros y mirar a los ojos a la Julia González de 6 años, ¿qué le dirías? Canta más, estudia más y disfruta la música. Y independientemente de tu creencia religiosa, si al morir te encontraras en las puertas del cielo y pudieras ver a Dios de frente, ¿qué le dirías? Híjole, como justo no soy religiosa, creo que sería como, oh, hola, ¿qué onda? Así como que estaría yo un poco en shock de decir, ah, mira, sí. Pues Julia, muchas, muchas gracias. Este fue el cuestionario de Prost. Espero que, bueno, pues te haya gustado. Es algo que nos da un cáliz de más o menos cómo es esta personalidad humana, ¿verdad?, de nuestros artistas. Y sobre todo, bueno, pues en la tertulia vemos que precisamente no son seres mágicos, ni dioses, ni deidades, ¿verdad? Los artistas son seres humanos que ríen, que sienten, que tienen necesidades, que a veces lloran. Que sufrimos muchas veces, pero que estamos al alcance de los humanos, que todo humano puede ser un artista. Y tú eres, además de dejarnos ver que eres muy talentosa con esas canciones, pues Gracias. también un maravilloso ser humano. Muchas, muchas gracias, Julia. Gracias. Bueno, pues Pues. gracias a ustedes por el espacio, por permitirme estar aquí, por la charla como tan amena, tan relajada, por presentar mis canciones. Este cuestionario estaba yo un poco estresada, pero no hay preguntas tan fáciles de contestar, pero hay otras que uno sí tiene que pensar más. No, bueno, es que pues no, esa era la idea, ¿no? De que fuera un cuestionario en el cual tú te sintieras también bien en las contestaciones, respuestas. Claro, y que sea espontáneo, ¿no? Exacto. Sí, claro, también, ¿no? Entonces hay unas más fáciles y así espontáneo cuando está y otras que no duda más, pero no, muy chido y muchas gracias por pues por el espacio, ¿no? O sea, de verdad, muchas gracias por la invitación. Ay, Julia, no, gracias a ti. Cavalier Miguel dice, acabo de escuchar, ay, se acabó y ya no vi el programa. Es que sí, ya se acabó, ya ves, Cavalier. Bueno, pero ahí Llegaste está para tarde. que lo vean en YouTube, en el canal de La Tertulia al Aire, y también va a estar colgado allí en la página de Facebook Live de Radio Alterno para que lo vean después. Y bueno, pues también nos hagan llegar sus comentarios y también el contacto con Julia. Julia, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales por los que te quieran conocer tu música? Claro que sí. Estoy en Facebook como Julia González. De repente puede haber varias Julias González porque no están así, pero bueno, estoy así con una guitarra tocando. Ah. Pero me pueden enviar solicitud y ya yo los acepto, los agrego y ahí siempre pongo, pues, cuando voy a estar en algún programa, cuando tengo tocadas o las distintas cosas que tengo, estoy ahí como Julia González. Y en Instagram estoy como Jules
Así, JLS-Larson, LARSON. Y ahí pues también subo de repente fotos, las tocadas y todo, y pues ahí podemos estar como conectados, comunicados. Es Jul arroba Jul JULS-Larson. Larson. S guión bajo Larson, Larson. Ok. Larson. Ah, ok. En Instagram. A ver, tú me dices si está bien. Aunque en realidad, sí, pero en realidad Ahí. uso, ajá, sí, así, así estoy en Instagram, pero en realidad debo decir que uso más el Facebook, o sea, para cosas así de subirlo de las tocadas y en Claro. dónde voy a estar y eso, uso más el Facebook. Entonces está más fácil, Julia González, de ahí ya me pueden enviar solicitud, los agrego y pues ahí se pueden estar enterando de dónde voy a estar, de qué voy a estar haciendo. Muchas gracias, mi querida Julia. Y bueno, Cacho, tú coméntanos. Ya vi, le comenté de los videos a Julia antes del programa de comenzar. Dime qué video crees que podamos poner al aire para despedirnos. Pienso, bueno, porque es una buena versión. A mí me encantó mucho lo de Ampersand, de Sindhu y de Kevin, pero creo que sería un homenaje muy, muy grande. Y creo que personalmente, viendo la calidad en el sentido de que hay otro arreglo donde está cantando con Roberto. Sí, claro que Ah, sí, muy ese es bien. uno. Nada más les comento rápido, es de un disco del 2010, 2011, de Por Ahora, donde pues justo hicimos, pues ese fue un disco que hizo mi papá más de Son Jarocho y donde ya canté con él como haciendo todas las voces, ¿no? Del disco. Y esa versión fue, decidió él volver a grabar El Huerto, ¿no? De 1980, de Sesiones con Emilia, pero decidió volverlo a grabar justo en una versión más sonera. Entonces me parece muy bien porque así también está esa versión en donde pues está su rola, pero también podemos escuchar por ahí su voz. Y un himno Excelente. para muchos de nosotros, que gracias a la música de Roberto y a la música de muchos otros cantautores rupestres, bueno, pues aquí estamos. Pues preséntatela, César, y vámonos con esto que es Creo que la sí, para tertulia del aire. Venga, despedirnos, preséntala. muchas gracias primeramente a Julia, gracias Luis Gracias. Edgar. Recuerden que el próximo viernes la tertulia del aire de nueva cuenta, el próximo lunes de nueva cuenta, y El Huerto, nueva versión, con Roberto González y Julia González. Afirman los que saben de distancia, llegaremos al final de la estructura, escultura de cadáver y concreto, a posarnos al final de la cultura. Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento, soportable nada más en el olvido. Para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé hasta dónde se resiente lo vivido, pues saberlo es simplemente estar ya muerto. Seguiré siempre cantando lo prohibido y gozando de los frutos de este huerto. Yeah.